Dragon Ball Heroes. Conflicto universal con Jiren. Fecha de estreno, tráiler, sinopsis y todo lo que se sabe. Dragon Ball Heroes terminó con uno de los momentos más increíbles de la trama. Conoce aquí todo lo que se sabe de la continuación del anime promocional del videojuego. Los fanáticos de Dragon Ball quedaron fascinados en marzo del 2018 con el final del torneo de poder, la última gran competición que Goku y sus amigos disputaron para la protección de su universo, ya que si perdían serían eliminados por Senosama, el dios de todo. Con el anuncio de la película Dragon Ball Super Broly, que se estrenó en diciembre del año pasado en Japón y llegará a todos los cines de Latinoamérica en enero del 2019, muchos se quedaron a la espera de algún contenido nuevo de parte de Toei Animation, ya que iban a esperar muchos meses hasta ver nuevamente a Goku en acción. Fue allí donde la compañía, aliándose con la desarrolladora Bandai Namco, creó una campaña para el videojuego Dragon Ball Heroes, presentando un arco completamente original y distante a la historia principal de la franquicia. La saga del planeta Prisión comenzó así el 1 de julio del 2018, extendiendo la totalidad de sus episodios hasta el pasado 22 de diciembre. Con tan solo 6 capítulos y un final que auguraba la introducción de nuevos personajes, la empresa anunció poco tiempo después el siguiente arco de las batallas de Goku y sus amigos. En los siguientes párrafos se informará todo lo que se sabe hasta ahora del arco del conflicto universal, nombre que recibe la próxima saga de Dragon Ball Heroes. ¡Cuidado! Podría haber spoilers más adelante. Sinopsis del arco del conflicto universal. En el último episodio de Dragon Ball Heroes, el planeta Prisión se encontraba en un estado decadente, ya que la pelea contra Kumber, más conocido como el Saiyajin maligno, dejó al mismo al borde de la destrucción. De hecho, la batalla final la protagoniza él contra Goku, quien utilizó el Ultra Instinto para derrotarlo. No obstante, antes de darle el golpe final, 5 personajes aparecieron misteriosamente a través de un portal oscuro. Se reveló que su líder era Zamasu, quien solo atinó a sonreír ante la sorpresa de Goku y llevarse a Kumber con ellos. Goku queda atrapado entonces, agotado luego de usar el Ultra Instinto, y grita de rabia mientras el planeta explota en un haz de luz gigantesco por todo el universo. Gracias a la página oficial de Dragon Ball Heroes, ya se conoce la sinopsis oficial del próximo arco. Trunks, Vegeta y los otros lograron escapar de la prisión planetaria. Antes de que logren sanar sus heridas, recibirán información de que el universo 6 se encuentra bajo ataque. ¿Qué es lo que les depara a Vegeta y los otros mientras se dirigen hacia el universo para enfrentarse a un enemigo desconocido? Feroces batallas entre los guerreros más fuertes de cada universo se preparan mientras la cortina se abre para el nuevo arco del conflicto universal. Personajes del arco del conflicto universal. Como se menciona en la sinopsis, algunos luchadores de otros universos llegarán en ayuda de nuestros protagonistas. Por su parte, los villanos también tendrán una nueva organización con Zamasu a la cabeza. Hasta ahora, se sabe que participarán los siguientes personajes: Vegeto Xeno, Trunks del futuro, Fu, Kumber, Jiren, Cooler, Bills, Whis, Mihino Soto, Rey Cold, Bojack. Ahora que piensas sobre estos nuevos personajes y el regreso de Jiren para ayudar a los guerreros Z atrapados en otra dimensión planetaria, tu opinión puedes dejarla en la casilla de comentarios y nos vemos en un nuevo video.